Carlos, and Asnat. I'm Fernanda from Cultura Colectiva, and I want to ask you, starting from the fact that cinema is a collective experience, what is the challenge of streaming premieres? I'll start. I think for us at this moment, the way the world is, we just could not be more excited to bring this film to people wherever they are. It's exciting that we'll all be able to watch it at home. It's exciting that some of us in some countries will be able to watch it in the theater. I think the challenges of a streaming premiere are similar to the challenges that we have, you know, in making the whole movie from home, or not all of it, but at least the last year. They're the challenges that we all face as the world. So for us to be able to actually find a way to stream it, to watch it, to show the film is actually very exciting and under these circumstances. You want me to add to that, Maria? Así, en español o en inglés? Como tú prefieras. I'll go in Spanish if that's okay, that's not. No problem. Sí, yo creo que para nosotros es muy importante que el público pueda ver la película ahora, y pues estamos en un momento muy incierto sin saber qué nos traerá el futuro corto o a largo plazo. Entonces que tengamos la posibilidad de llevar la película al mayor número de personas, ya sea en unos casos a su casa, en otros casos en cine, yo creo que es muy importante para nosotros. Ojalá, esperemos que poco a poco se vayan abriendo más las posibilidades, que sea seguro, la experiencia de cine sea segura, pero por ahora creo que tener estas dos oportunidades es muy muy importante, y saber que la gente que se sienta cómoda y tenga la oportunidad de ir al cine la pueda ver en una pantalla grande, pues es una experiencia, la verdad, única, que esperamos puedan tener mucha gente, pero la gente que no tenga esa oportunidad la pueda ver en casa con su familia, puede ver muchas veces, compartir con la gente que quiera, pues también es una experiencia linda. Entonces, bueno, nos sentimos emocionados de poder sacarla ahora, y ojalá poco a poco se sea un poco más seguro poder ir a los cines y verla todos en una pantalla. Bernardita, now is your turn. Okay. Hi guys, I'm Bernardita from Chile. Hola. Hola. Raya took a long time to become a reality. What is seen or elements are you more excited about for people to see? Yeah, Raya took our animated films at Disney take about 4 to 5 years to make, and part of that is because we'll just dig into story deeper and deeper and deeper and build it together, put up a screening in storyboards with our voices and with what to feel like a movie, take it apart with our other directors and writers at the studio, who generously kind of put aside what they're doing and focus on helping us make the movie better and better. I think one thing that has held in the movie from the beginning for all of us was our intention to tell a story that looks at how so much time, so often we use our differences as a reason to be enemies, and that these differences are all about, for us in the world today, it's all about coming together. So from the beginning, we had all these lands around the Dragon River that were broken up and needed to come together. And each of them is a part of the dragon. You don't have the whole dragon until we're all together. And so that, and the Asian dragon, who's about life and harmony and water, were things we had from the beginning. And that I think that idea of, hey, we're all stronger together, so it's not easy to do, but let's give this a shot, I think is really important to all of us. Do you want me to also answer that or no? I just don't want to take too much time. If you want. Osnat did it beautifully, so I'll let us keep moving so that we can get all the answers. Thank you, Carlo. Thank you. Next, we have Oscar from a popcorn. That's in mute, Oscar, you're on mute. There we go. Hi, Osnat. Hi. Lovely to see you again. Hola, Carlos. Oscar from Panama Popcorn. Mi pregunta es para Carlos. Quería preguntarte acerca de las escenas de acción. Son escenas increíblemente épicas y me encantaría saber qué tan difícil fue lograr ese efecto en esas batallas de la película. Pues mira, creo que muchos elementos fueron
fueron requeridos para poder lograr las escenas como las ves. La primera es Cui, que es uno de nuestros dos escritores. Él es vietnamita-americano y tiene un background en artes marciales del sureste de Asia en específico, que nos ayudó muchísimo porque él pudo traer como que todo su know-how lo trajo a Disney y estuvo en juntas con los animadores, con los artistas de storyboard, con los artistas de Beast Dev para asegurarnos que todos los movimientos, todas las inspiraciones físicas vengan de un lugar real en cuanto a culturalmente. Todo está basado en estilos de pelea de diferentes regiones, de diferentes del Muay Thai, del Krav Krabong, etcétera, etcétera. Ese fue el primer paso. El segundo paso fue que él trajo a Maggie McDonald, que es nuestra coreógrafa de peleas, y Maggie trajo a dos stunts, haz de cuenta, a que para poder diseñar y coreografar todas las peleas dentro de Disney Animation enfrente de todo nuestro equipo. Entonces pusieron colchonetas, se pusieron todas sus espadas de plástico, las trajeron y nos enseñaron así que paso por paso cómo poder ejecutar cada movimiento de estas peleas. Todos los animadores están haciendo sketches, están tomando notas, están tomando videos de referencia, fotos, y después de eso toman video y ese video lo usan para hacer como que una animática de cuenta de las peleas, just giving the fight choreography process, una animática de las peleas y eso es lo que nos presentan, un video como que esta patada, este golpe al pecho, esta bloqueada, etcétera, etcétera, la diseñamos juntos y de ahí los animadores la interpretan ellos, obviamente le dan un toque mucho más grande, mucho más interesante, pero bueno, más o menos, en síntesis, eso es como que el proceso que seguimos para poder traer esas peleas. Thank you, Carlos. Next we Gracias. Have Jocelyn from Contigo al Cine. Hola Carlos, hola Osnat. I'm Jocelyn Radio from Honduras, and my question is for Osnat. Osnan, what do you think the audience will take away from Raya? I know you love to work with fearless and powerful characters, so what was for you to have Raya and this in the midst of this pandemic? I think she's a really incredibly inspirational character to me because when we first meet her as an adult, she's been through some pretty difficult things. And you could get very bitter. She doesn't. There's a warmth to her and a kindness to her, but she does lose trust. And it's very hard for her to learn how to trust people again. But she keeps going and she's a great fighter. She's a wonderful martial artist, as you know, just discussed. But the truth is that her power, her true courage lies in the willingness to take that first step, to trust others, even when it's hard, in order to bring everyone together to take care of the world, to save the world. I think that ability to both be strong when needed, but also the strength that comes in vulnerability is a very exciting thing to explore, especially in a female warrior protagonist. Thank you, Osnat. Next we have Fernand from El País. Hi Osnat. Hi Carlos, how are you? I'm going for Carlos and in Spanish, Osnat. No problem. Okay, Carlos, pensaba en tú entrando en el proyecto, en Raya, y que parecías como venir de otro lado quizás. ¿Cómo te encontraste con un proyecto así? ¿Y qué crees que aportaste o qué buscaban que tú aportaras cuando te sumaste? Pues mira, sucedió en una forma muy inesperada. Yo venía de hacer cine independiente, hice mi primera película, Blindspotting, que salió hace... Mm-hmm. Ay, dos años y medio, ya no sé cuándo salió, en 2018 salió, y casi tres años, y Disney estaba en un momento de crecimiento, cambió el Chief Creative Officer de Disney, o sea, nuestra cabeza creativa,
entró Jennifer Lee y en sus primeros meses lo primero que ella quiso hacer es introducir a directores de afuera, directores jóvenes, directores diversos al grupo de directores para poder diversificar un poquito el departamento, para poder empezar a contar otro tipo de historias. Bueno, por coincidencia, Nightcrawling salió al mismo tiempo en el que Jen había entrado. La vieron, me invitaron a platicar con ellos en Disney, me explicaron que estaban buscando a directores jóvenes de afuera. Y pues yo la verdad crecí viendo películas de Disney y yo creo que mi creatividad y la forma en la que mi cerebro se desarrolló tiene mucho que ver por este lugar, porque desde los 0 hasta los 12 años era lo único que veía todo el día diario. Entonces, bueno, se me hizo una oportunidad muy interesante de unirme a este equipo que la verdad yo admiro mucho, pero también de traer un punto de vista diferente al estudio. Y yo creo que es específicamente eso lo que buscaban, ya en lo que buscaban para cuando nos invitaron a unirnos a este equipo, es cómo podemos agregar un poquito de nuestro background, de nuestro punto de vista distinto, para que las películas sigan evolucionando, para que las películas sigan reflejando el público contemporáneo, nuestras sensibilidades. Entonces yo creo que no creo que haya sido una cosa en específico que yo haya aportado, pero creo que Raya se siente inesperada y se siente un poquito fresca, porque creo que podemos como que combinar esas dos sensibilidades, la sensibilidad de Don, la sensibilidad de Paul, de Osnat, de John, de todos nuestros codirectores que llevan mucho tiempo en Disney y tienen como que esa el DNA clásico de nostálgico de Disney, y también pues sensibilidades un poquito más modernas en cuanto al estilo, en cuanto a los temas, la temática de Raya, en cuanto a cómo se siente la película. Entonces, bueno, intentamos de combinar esas dos cosas y espero que haya resultado en algo interesante. Gracias. Thank you, Carlos. Next we will have Fernanda from Cultura Colectiva. Carlos, we Mexicans love to see other countrymen shine. What would you say to all of us who are proud to see you direct a great movie from Disney like Raya is? In English or in Spanish? Como tú prefieras. En español. We like to see other people shine. O sea, que nos gusta mucho apropiarnos como de los mexicanos que están triunfando en el extranjero y que la verdad nos sentimos muy orgullosos, nosotros como mexicanos y supongo que mis compañeros como latinos, de verte en un lugar tan importante y dirigiendo una película tan importante como es Raya. No, pues muchas gracias. Para mí ha sido una gran sorpresa de la vida poder estar ahorita en este estudio. El alcance que tienen estas películas es impresionante. O sea, yo pensé que lo entendía antes, pero ahorita estando desde adentro y ver el número de países, el número de idiomas en el que traducen las películas, el plan de mercadotecnia y ver todos los continentes, todas las lenguas, todas las personas que van a ayudarnos a traer esta historia al mundo, pues ahora sí que literalmente al mundo. La verdad me ha movido mucho y pues espero que así como los directores anteriores a los que yo crecí admirando, los directores mexicanos, los directores latinos o hispanos que a mí me emocionaba mucho ver triunfar, ver crecer, espero pues poder ser parte de ese mismo ciclo de inspiración y que ahora sí que los artistas jóvenes, tanto mexicanos como latinos, vean a alguien que se ve como ellos, que hable la misma lengua y que esté explorando pues ahora sí que una profesión que no es muy común y que no es muy común ver a un latino triunfar en Hollywood, espero que se den cuenta ellos que es posible, que se puede, que hay que trabajar duro, pero que la posibilidad existe y espero que entre más y más de nosotros lleguen a
lleguemos, pues ahora sí que a estos lugares donde tengamos un foro tan grande para contar nuestras historias, vayamos ahora sí que abriendo el camino para que otras personas de nuestra cultura y de nuestros países puedan seguir contando sus historias. Thank you, Carlos. Next we have Bernardita from BioBio. Carlos, mi pregunta es para ti. Parte de la producción de Raya se realizó en medio de una pandemia global. ¿Cómo afectó esto el trabajo? ¿Cuál fue el desafío principal? ¿Y esto marcó de alguna forma alguna historia de la película? Sí, sí. I'll respond this one in English because I think that Osnan can also speak directly about her experience. We had just started production. I think we were like 2 to 3, maybe 4 months in, 3 months in. We had only a few shots, a few really small sequences animated, and then we were all sent home. And one of the things that I've enjoyed the most about Disney Animation is how collaborative and how intimate this process feels. You're in this big room with, you know, sometimes 5 people, but sometimes 50 people, and you're all building this story together, and you're all working off of each other's energy and adding. And I think we were very concerned that working like this on Zoom with, you know, lots of little squares instead of people, we wouldn't be able to have that connection, that we wouldn't be able to have that intense collaborative experience. But there was some technical adjustment, there was lots of things that we had to figure out, but I think eventually we realized that no matter the distance, we were all working after the same movie with the same goal, and it brought us together in a way that was very almost more intimate than any other way, because we were in each other's homes, we were meeting each other's families and pets and seeing each other's faces. And then when we were wrapping the movie about 3-4 months ago, no, I guess it was less than that, we realized a lot of people were, when they were saying their thank you speech, were saying, this is the most meaningful experience that I've had at Disney Animation. This is like the movie that I've loved working on the most. And that was for us really, really rewarding, because we weren't anticipating, we anticipated that it was gonna be really difficult. And the fact that people felt like they had this community of people that we could connect, that we were all together in this, I think it felt a lot. Sorry, Osnan, I don't know if you want to add. I think you summed it up really well. I think you can imagine, for a producer with all the details that animation already is, 450 homes was not the plan. And if you would have asked me, I would have told you, that's crazy. You can't make a movie this way. But I think that what everybody found is a testament to, it's kind of, you know, life and art inspiring each other, because this forced us to trust each other in ways that we didn't even know possible, because we can't be together, we can't run into each other. We're judging animation on an iPad this big. And that trust actually made people bring an even better game and better game to the table, so that the movie just is a testament to some sort of a, you know, coming together that, you know, that the movie talks about as well. I'm so proud of this crew, I can't tell you. Thank you, Carlos and Osnat. We ran out of time for this roundtable, and thank you everyone for participating. We will send you all the videos of this recording.